fue a elección y bueno, terminamos saliendo nosotros y es algo que nos gusta por el tema del espacio que nosotros queremos armar, del proyecto, así que estamos contentos con eso. Fue a elección de los compañeros y después fue a elección de todos los maestros de la escuela. El proyecto se basa en presentar un espacio urbano para todo esto que se está viendo mucho en la juventud, el freestyle, el rap, la pintura, el baile, la música, todos esos artes urbanos que se ven en la calle, que a veces, como no hay un espacio urbano para poder realizarlo, no se puede hacer tranquilamente. Y que poder tener un espacio para poder hacer todo, claro, es un espacio público. Para manifestar más que nada, manifestar la artística de cada uno de los jóvenes y de los adolescentes, que eso está bueno. Y bueno, la meta que tenemos es que el 80% de los mendocinos, porque también queremos que sea algo departamental y provincial, así que bueno, que el 80% de los mendocinos puedan tener un lugar seguro y con las condiciones necesarias para poder manifestarse artísticamente. Algo bien organizado, así que esa es nuestra idea, ese es nuestro proyecto. Y bueno, queremos llevarlo a cabo y que todo salga bien.